Serias afectaciones son las que ha venido ocasionando la construcción de la microcentral Aures Bajo en varias veredas del corregimiento Alto de Sabanas. En pasados días, un grupo de estudiantes de comunicación social de la Universidad de Antioquia Sede Sonsón, el presidente del Consejo Territorial de Planeación y la Veeduría Ambiental visitaron las veredas del área de influencia de la construcción de la hidroeléctrica Aures Bajo. El proyecto lo titulamos Por la Protección o la Defensa del Territorio. Pretendíamos como equipo de trabajo que cada uno de las personas que hacían parte de la vereda pues nos contaran en qué avanzaban estas obras, cómo se sentían ellos afectados, qué cosas habían como cambiado desde que el proyecto llegó a esta región. Como estudiantes, el análisis pues que descubrimos es que las afectaciones pues son fuertes, principalmente la queja que descubrimos que ellos más nos manifestaban era de la carretera. Se encuentra fuertemente afectada por derrumbes. Yo percibo pues de que esta empresa ha hecho grandes daños ambientales a la vereda de Naranjal Arriba y Naranjal Abajo. Se ha perdido mucha parte, digamos, como de la producción agrícola. Se han contaminado las aguas, se han perdido cultivos por el polvo. Tienen infinidad de problemas con esta empresa y que la empresa se ha hecho, digamos, la de la vista gorda frente a los problemas que ella misma ha causado. Por ejemplo, otra cosa es que a los campesinos no les han pagado lo justo por los árboles o por los cultivos que se han perdido debido a los derrumbes. Algunos habitantes de las veredas de influencia afirman sentirse engañados por la propuesta inicial de la microcentral eléctrica Aures Bajo. Sí, pensamos que eso iba a mejorar, pero ya estamos viendo como que no, que eso no fue tanto lo que nos benefició, sino que nos está perjudicando. Pues hemos estado muy afectados con lo de los caminos, los derrumbes, el polvo en los cultivos. Hay muchas personas que no les han pagado todavía los daños. No quieren como pagar esos deslizamientos que hubieron ya últimos. No, pues la finca había arriba viene en volcán ya bajando para abajo. Sí, eso se pierde porque ellos lo cogen desde arriba y arraspan todo eso, lo dañan todo y botan a tierra. Y nos paguen los daños que nos ha causado esa carretera. Tranquilo, que eso lo pagamos. Pero entonces, al precio que ellos digan. Y yo diría que eso no es, pues así no sería eso. Va a ser una negociación con ellos. A llegar a negociar en forma. Si se pongan de acuerdo. La Personería Municipal ha adelantado algunas gestiones para tratar de mediar entre los campesinos afectados y la hidroeléctrica. Por parte, digamos que de la Personería Municipal, se ha venido haciendo un proceso de acompañamiento y de seguimiento al proceso de impacto sobre las comunidades. Hemos recibido varias denuncias, varias quejas de los campesinos que tienen que ver básicamente con afectaciones que se les han venido dando. Yo quiero dejar claro acá que hay una licencia ambiental expedida por la autoridad, por la autoridad ambiental correspondiente, que en este caso es CORNARE, y es quien debe hacerle seguimiento y controlar esa licencia ambiental. Finalmente, nosotros todas las quejas que interponen los campesinos se tramitan a través de la autoridad ambiental para que en el marco de las competencias y en el marco de las obligaciones de la licencia ambiental se hagan los procesos de intervención correspondientes. La empresa ha venido adelantando algunas acciones de mitigación sobre los taludes de la vía, ha venido haciendo algunas obras de infraestructura sobre la vía para evitar, digamos, la erosión o para evitar, digamos, el desbordamiento de los caudales que bajan por la vía cuando hay fuertes lluvias. Y digamos que todavía no ha cesado, digamos, en su totalidad la afectación a los campesinos. Pero toda queja que se tramita por parte del campesino se remite a la autoridad ambiental y al Comité de Gestión Municipal del Riesgo para que hagan la evaluación, las recomendaciones y el seguimiento, tanto a la licencia ambiental como a las posibles afectaciones o vulneraciones a la vida, a la integridad y a la seguridad de las personas de esa comunidad.
De la misma manera, la personería municipal no desconoce algunos avances en la concertación a las afectaciones hechas a los campesinos de estas veredas y la vigilancia por parte de Cornare. Cornare, en mi concepto, no ha estado tan aislado del proceso. Es mi concepto como funcionario público y como personero municipal. Cornare, cada vez que hemos solicitado las visitas de verificación, cada vez que hemos remitido las quejas, Cornare nos ha dado respuesta a ellas mediante la visita, con geólogos, con técnicos ambientales, con personal, o sea, con el personal que ellos tienen en la entidad. Tan es así que en el momento hay una suspensión de la obra en una vía de la parte baja que entra por la loma hacia un sector que se llama Las Mercedes. Esa suspensión inclusive hoy fue decretada, pues hoy no, o sea, hace unos días fue decretada por la autoridad ambiental, que es Cornare. De hecho, hay un avance muy importante frente a los procesos de concertación con algunos usuarios en la comunidad que tenían dificultades. Dificultades por viviendas afectadas, dificultades por caminos, dificultades por taludes o por desprendimiento de talud, por escurrentía de aguas y por varios aspectos, que todavía hay personas afectadas, que no se ha logrado. Sí, todavía las hay y hay unos procesos que van caminando hacia la satisfacción de algunas quejas o de algunas reclamaciones que está haciendo la comunidad, pero digamos que ha ido avanzando, ¿cierto? Ha ido avanzando. La empresa nos ha respondido también a algunos requerimientos que nosotros le hemos realizado. Han entendido que finalmente nosotros como autoridades locales tenemos competencia de verificación y de representación de esas comunidades. Consultados frente al tema, los funcionarios de Cornare, seccional Páramo, informaron que este tipo de trámites son manejados directamente desde la sede principal de la corporación, ubicada en el municipio del Santuario. Por parte de las entidades sociales se ha generado gran preocupación ante la inminente llegada de más proyectos hidroeléctricos a Sonsón y la falta de acompañamiento al campesinado. Es escandaloso lo que está pasando con 7 ríos que nacen en el páramo del municipio de Sonsón. Si nos vamos a ver, Naranjal, el río Aures va a tener 2 proyectos. Uno, Aures, que está en la fase de licenciamiento ambiental, y Aures Bajo, que es el que ha construido esta primera vía, y tenemos hidroeléctrica, hidroarma en el río Arma, tenemos La Paloma en el río que linda con Argelia, tenemos río Sirgua, río Sonsón. Ahora ya hay una información concreta que también están los estudios para intervención en Río Verde de los Montes y Río Verde de los Henaos. ¿Qué va a pasar con el páramo de Sonsón? Estamos dándole en el corazón del páramo de Sonsón, porque todas las afectaciones que se hacen en la parte alta se sienten en la parte baja y al contrario. Entonces es grave lo que está pasando a espaldas de la comunidad, porque ahora que visitamos los campesinos nos damos cuenta que la única información que ellos tuvieron fue la de la compañía. O sea que desde el punto de vista de lo ambiental, de lo económico, de lo cultural y de lo social, no tuvieron información de las afectaciones. Que el río Aure sea como un medio a través del cual se produzca dinero, se produzca progreso, pero ¿a precio de qué? La pregunta como que me surgía a partir de la visita que hicimos. Se va a mercantilizar un bien que es común. A la gente de los territorios hay que aconsejarle de que ellos se unan para que hagan una veeduría, para que hagan un cabildo abierto donde manifiesten todos estos problemas que los aquejan. Y a la gente del área urbana también a que la invitación es a que conozcan este proyecto, cuáles son los problemas ambientales que esto está causando en esta vereda. Mucha gente de la población de Sonsón, empezando desde la alcaldía, no conoce todos los problemas que esto está presentando. Y también a Cornare, que se ponga las pilas, a que venga y visite esto por acá, para que le exija a la empresa a que remedie los daños que está haciendo.
Actualmente la personería tiene en trámite una acción popular por la presunta vulneración de derechos colectivos en contra de la empresa encargada de la construcción de la microcentral eléctrica, con el fin de que un equipo técnico realice una evaluación sobre las futuras afectaciones al territorio. Por su parte, los campesinos piden respuestas y acompañamiento por parte de las entidades responsables. Sí, se han comentado y no como que no nos paran bolas, como que nos apoyen a ver qué podemos hacer.